Suministros Hosteleros Pegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Pegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en calle Alicante número 7, Orihuela. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vega Baja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vega Baja. Hoy en Oído Cocina continuamos en San Miguel de Salinas para acabar de conocer los establecimientos participantes en la ruta de las tapas del medio año festero. Nuestra primera parada en el día de hoy es Boimar, un rincón gastronómico especializado en tapas y cervezas. En Boimar presentaron tres tapas para este evento, aunque dispusieron de una gran variedad de tapas para que se pudiera elegir según los gustos de cada persona. Una de las tapas que se presentó en la ruta fue un solomillo con queso de cabra y cebolla caramelizada. Otra tapa fue el pastel de atún y una tapa de verduras. Entre las tapas que también se pudieron degustar se encuentra el calamar nacional, mejillones, sepias, ensaladillas, dentro de la gran gama de tapas y pinchos. En Boimar se pueden encontrar los mejores montaditos, especialidad en hamburguesas y sándwiches. En Boimar están de celebración porque acaban de cumplir 2 años y dentro de poco habrá una fiesta para los clientes. En Boimar también hay un rinconcito para probar una gran variedad de cervezas internacionales. De esta forma se pueden pasar grandes momentos con los amigos, pareja o familia, disfrutando de las mejores tapas y cervezas. Después de conocer más en profundidad Boimar, seguimos nuestra ruta y nos detenemos en Cafetería Minerva,
donde disfrutamos hasta de baile en directo. Soy Sabina Patiño Andreu, de San Miguel de Salinas, y nada, es la cafetería Minerva. Estamos abiertos desde 2003, estamos especializados en comida típica de la Vega Baja. Desde hace 4 años hacemos pizzas totalmente caseras, y para la ruta de la tapa hemos preparado migas, también típico de la Vega Baja, callos, caldo con pelotas, carrillera en salsa. Sí, la verdad es que la respuesta del pueblo y también incluso de las urbanizaciones cercanas y todo, muy bien. La verdad es que hemos tenido bastante afluencia. Sí, también somos minerveros bachateros, ¿vale? Es un grupo de personas que para relajarnos, para descansar de toda la semana de trabajo, bailamos bachata, salsa, ritmos latinos. Aparte de la gastronomía que tenemos, es un pueblo muy tranquilo y la gente muy agradable. Y después de ver el gran ritmo que hay en Cafetería Minerva, seguimos con mucho ritmo para acabar nuestra ruta en The New Tavern. Una taberna inglesa anclada desde hace años en San Miguel de Salinas,
que también participó en este evento gastronómico. Muy bien con etapas, pero aparte de eso hemos tenido también otra cosa. Estamos sirviendo como carne con verduras, una cosa muy típico inglés, y han venido los ingleses a comer esto, pero aparte de eso, tapa también. Muchas cosas, tenemos entradas y muchas hamburguesas, carne, pollo, todo eso, espaguetis, lo que quiera. Y muchos postres también. Y llevamos ya 5 años aquí, bueno, muchos años. Todos los miércoles y viernes ponemos un cantante y se canta él y viene la gente a comer y disfruta de él y todo eso. Y también tiene billar y dardos o ve la tele, ve el fútbol, algo así. Y conociendo más a fondo The New Tavern, ponemos punto y final al programa de hoy. Mañana nuevas aventuras gastronómicas en Oído Cocina. ¡Hasta mañana! Oído Cocina, tu programa gastronómico de La Vega Baja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vega Baja. Suministros Hosteleros Vega Baja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vega Baja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en calle Alicante número 7, Orihuela. Restaurante Punto Caliente en Benejúzar, un rincón exquisito donde disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas. Desde los platos más tradicionales hasta los más innovadores, con multitud de referencias en vinos. Salones para pasar momentos con la familia, pareja, amigos y para todo tipo de celebraciones.
En Restaurante Punto Caliente estamos siempre pendientes de ti. Ven y conócenos. Estamos en Benejúzar, en Avenida de las Canteras, número 46. Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector. Producción de prefabricados de escayola, con la última tecnología del mercado. En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos. Distribuidor oficial de la marca Nauf. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redován, Alicante. Red Green Orihuela, estrena copistería con fotocopias y fotos a todo color, con precios muy competitivos. Red Green, su tienda especialista en reparaciones de móviles, tablets, portátiles y PC. Y también iluminación LED, con ofertas y calidad-precio garantizado, así como contratos de internet para empresas. Estamos en calle Valencia número 2, Orihuela, junto a la Glorieta. Pañería y confecciones García Molina. Toda la moda para caballero con las mejores marcas. ¿Tienes una boda, comunión o evento y quieres vestir bien? Pañería García Molina es tu tienda de confianza. Con los mejores detalles para comunión. Redomática, venta y reparación de equipos informáticos, impresión digital hasta A3SR, negro y color, en tinta y láser, a una o doble cara, y en diferentes soportes. Precios sin competencia, desde 3 céntimos en blanco y negro y desde 15 céntimos en color láser. Servicios de impresión desde PEN y por correo electrónico con posibilidad de envío postal a domicilio. Y telefonía móvil libre, tarjetas de prepago de diversas compañías y recarga. Consigue regalos con nuestros sorteos mensuales. Ven e infórmate a Redomática, la informática profesional a tu servicio.